Hola amigos, como siempre es un gusto saludarles, espero que se encuentren bien. Voy a subir el video de la aguja para los que no tuvieron la oportunidad de ver cuando hicimos la hamaca. En la descripción del video les voy a dejar el link. Vamos a hacer la aguja con un pedazo de tubo de PVC de 2 pulgadas de diámetro. Es de los que se ponen en los lavabos. Lo vamos a calentar y lo vamos a hacer planito como este. Mis amigos, antes que nada, quiero saludarlos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que miren mi video. Los invito a suscribirse, los invito a compartir si les gustan mis videos, claro, y también si me regalan un like para que más gente lo vea, mis amigos. Comencemos a fabricar una aguja de tubo de PVC. Acompáñenme, amigos. Vamos a calentar el plástico para que agarre la forma planita. De este mismo hicimos una funda de machete. También la subimos al videos. No vayan a hacer eso que estoy haciendo yo, lo estoy agarrando, pero más o menos tanteo lo caliente que está, pero de repente se pone más caliente que no se puede agarrar. A veces que sí se pone más caliente, ahorita porque lo había puesto muy poquito. No lo vayan a agarrar con la mano porque sí está caliente. Con una pinza se puede. Ahorita ya se hizo aguadito, miren. Incluso se está hasta enderezando. Mira, mira. Lo podemos poner en la mesa. Y como está aguadito, algo caliente, lo aplanamos. Quería un poquito más anchita la tablita. Es curioso, pero cuando se queda grande rato así con la tabla, queda planita, como si siempre hubiera sido plana la pieza. En caso de que se atreva a quererlo manipular, con cuidado porque sí está caliente. Es mejor con una pinza, yo le recomiendo con una pinza. Claro, también hay guantes gruesos que sirven los que utilizan para la soldadura. No le pasa el calor, está bueno también para manipularlo, para moverlo. Ya ahorita ya se enfrió, ya no está tan caliente. Aquí lo que vamos a hacer es dibujarlo así, más o menos que quede como aquí, con una regla. Esta aguja tiene 5 centímetros de ancho. Aquí y 29 de la ahorita le estoy dejando 29 centímetros le estoy dejando. Vamos a dibujarla. Ahorita lo estoy haciendo un poquito más tranquilo. Esta aguja, esta la hice más rápido, no me esmeré, ahí le corté y conforme me dio no le puse regla para cortarle, la corté como salió, así la corté. Así la hice. Aquí tenemos que cortar. Y cortar con marcarle aquí. Tal y como está aquí. Así. Aquí tendría que medirle la mitad, que serían 2 centímetros y medio. Le ponemos también la regla. Eso es nada más para llevar una idea de dónde es la mitad. Ya me moví aquí. Ahí va. Ahí está, esa es la mitad. ¿Para qué? Para caso de que si queremos cortarle aquí la punta un poquito más derechito, porque esta la corté bien chueco. Habríamos que quitarle aquí a la misma cantidad de acá.
Le voy a quitar. ¿A este cuánto le quité? 3,5 le quitamos. Tres y medio. ¿Será así? ¿De aquí? Sí, ¿verdad? Sí, ahí está. Es el de abajo. Bien, cortaremos. Cortaremos la figura. Y luego haremos lo que es donde se enreda esta partecita. Un poquito más de medio centímetro. Vamos a proceder a cortar esto con la cegueta. La esquina. Esta es la, en realidad, esta es la aguja. Este sobra, este pedazo nos está sobrando. Ahorita se lo vamos a cortar. Vamos a buscar una herramienta ahorita que sirve para ajustar. Ahorita vamos a ajustarlo primero para que no se mueva. Le hemos puesto ahí una pincilla, una pinza, porque no nos se movía el plástico. Parece que ahí quedó en la orilla. Nos falta esto. No quedó derechito. Quedó un poquito más altito aquí que acá. Ah, esta es una lija. Para quitarle lo rasposo al PVC. Una vez que han lijado. Ahorita lo que acabo de hacer es lijar. Ya de que hemos hecho la figurita, que no está muy derechita. Aquí está, no está derechito. No es muy, muy preciso. Una vez que ya hemos hecho la formita, esta aguja tiene 29 centímetros de larga por 5 centímetros de ancha. Anchor 5 centímetros, 29 centímetros de larga, desde la punta hasta aquí. Bien, amigos, pensábamos explicarlo paso a paso, el proceso. Pensábamos explicar el proceso paso a paso, pero creímos que de las medidas se me iban a confundir. Así es de que pensamos en hacer un croquis de todas las medidas y explicarlo a detalle. Para quitarle lo de adentro a nuestra aguja, una vez ya formada por lo de afuera, todo recortadita, para quitar esta pieza de dentro, lleva 9 perforaciones con una cegueta. Pues inservible, va, para ponerla al rojo vivo. La ponemos al rojo vivo nuestra cegueta. Y son 9 perforaciones. Bueno, tenemos que tener la línea esta, que nos divide la mitad, para un tanteo. Son 9 perforaciones. La primera sería aquí. Buscar el centro de esta raya que nos divide la mitad a la orilla. Y buscar el centro sería aquí. Lo más centrado que se pueda. Una perforación. Y la otra sería también aquí. 2 perforaciones. De esta raya a esta otra, centrarlo lo más que se pueda. Viendo solo la raya y la orilla. Centrándolo. Una. Aquí también. De la orilla a la raya, centradito, una. Para eso era esta rayita. Introducimos la cegueta al rojo vivo. Si nos alcanza, podemos de una vez marcar la otra. También bien centradita. Sería una perforación, 2 perforaciones, y luego 3 perforaciones, 4 perforaciones, 5 perforaciones, 6 perforaciones. Venimos a tener como 2 letras U. Aquí. Con 6 perforaciones. Una. Yo no le atino. Vamos a ver. Una. Dos.
3, 4, 5, 6. Una vez que hemos hecho estas 6, nos vamos para acá y le hacemos 7, 8 y 9. Apoyados también en la rayita esta. 1, 2, 3. Y 6 que tengamos acá son 9. Voy a volverlo a repetir. 1, 1, 2, 3. Como aquí tenemos raya también, le hacemos 1, 2, 3. Serían 6 perforaciones. Luego acá, aquí tenemos una raya también. Vamos, 7 perforaciones, ¿verdad? 8 perforaciones, 9 perforaciones. No esperemos que queden bien precisos, pero sí esta rayita nos puede ir indicando. Sobre la rayita, de la rayita para allá, una perforación. De la rayita para allá, otra perforación. Y si podemos precisar bien en la rayita, yo aquí no le precisé bien, le hice más acá. Después de quitarle esto, tuve que emparejar el pedacito, pero como quiera, de aquí para acá, pues no servía, porque ahí vamos a ir metiendo el hilo. 9 perforaciones, espero que hayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y saldría un pedacito más o menos parecido a este. No muy preciso. Debe de ir. Y vamos a dejarles el croquis también. 5 centímetros de ancho. Casi 5 centímetros ancho total de la aguja. 5 centímetros ancho total de la aguja. Tenemos longitud total de la aguja, 29 centímetros, que es de aquí hasta acá. Tenemos 19 centímetros de aquí a donde comienza a perforarse, de aquí a aquí. 19 centímetros. Tenemos 6 centímetros y medio, lo que es esto, para la otra raya. Y tenemos 3 centímetros y medio hasta la punta. De aquí. Y ahí podemos guiarnos. Tiembla la cegueta porque le hago un poquito de presión. Se ve. Se le aplica un poquito de presión, ahí está. Ah, no era ahí. Ah, sí, ahí todavía no le. Dale. Sigue aquí, aquí y aquí. Tres. Tres todavía. Hemos hecho. Metimos aquí, aquí y aquí. Aquí, aquí y aquí. Más o menos en forma de U. Ahorita nos quedan tres. Uno aquí, otro aquí y el otro a la mitad. Y ahora sí ya nos va a tocar cortar con la cegueta.
Vamos a sacar esta piececita, que es donde entra el hilo de lado y lado. Es necesario perforar estas porque son las vueltas en donde corta la cegueta. Hacer estas perforaciones es necesario porque son las vueltas. La cegueta se pasaría derecho, no puede dar vuelta. Nos falta la de medio. El punto final. Este video lo estamos comenzando tardecito ya, porque mi camarógrafo hace tarea y estudia. Es por eso que me ayuda a esta hora. Ah, lo volví a poner, pero ya no ahora. A ver si lo prensamos. Este no tiene. No tiene. Ah, tiene este. A ver. Sí, ¿no? Como quiera, si se llega a tronar en la. Ya llegaron. Pequeño falta. Ahí cayó. Aquí se lija con la lija esta que tenemos aquí. Se hace delgadita. Yo no me acuerdo cómo lo lijé, parece que así. Y nos queda un último, que es la entradita del hilo. Esto no tiene que ser preciso también. En caso de que quieran hacerle más, le quitan más. También lo lijamos. Esto se puede hacer más chiquito en caso de que quieran usarlo para una red de pescar. Se puede hacer más pequeñito. Entre más pequeño se haga, quiere más cuidado para hacerlo porque sus piezas son más delgaditas. Bien, haya quedado el. Ahí quedó la agujita. Pueden hacerle, pintarlas, pueden hacerle lo que crean. Esta, si la pintan de rojo, de amarillo o de aluminio, ay, perdón, o de aluminio, color aluminio. Vamos a ver cómo enredamos el hilo. Lo ponen
sin la soguita. Sin la soguita esta. Lo ponen así. Y le enredan. Así lo ponen. Explicando las medidas de para hacer la hamaca, explicando las medidas de los extremos donde se amarra la hamaca, los tiros, se podría decir, las tiras de donde se amarra la hamaca, son de clavo a clavo, nomás están puestos estos clavos, de clavo a clavo, ahí está, 35 centímetros. 35 centímetros sería hasta aquí. 10, 20, 30 y 5. 35 y centímetros. Sería... acércalo más. 30 y 5. Las tiras tendrían 35 centímetros. Ahí está. 35 centímetros más o menos. Pero podemos hacer, estas tiras pueden ser también de 36, 37, 38 o 40, que serían más o menos por aquí así. ¿Por qué no lo hice de 40? La hice de 35 porque iba a ser una hamaca de 2 metros de larga nada más. Pero si yo quisiera hacerla de 3 metros de larga, le doy 40 aquí. 40 centímetros y queda muy bien las tiras de 40, porque como abre la hamaca, abre y abre bastante. Ahorita vamos a mostrar qué tanto abre la hamaca en desplayarse, en qué tanto de ancha está. Ahorita la vamos a mostrar, pero yo le di 35 a la hamaca que tengo, 35 hasta aquí. Pero esta medida igual se le puede dar 40 también. Me decían que no miraban los clavos y sí, tenían razón, estaban ocultos. Se están de este lado y se estuvo tomando de frente. La toma estuvo de frente, entonces no las miraban. No se miraba. Por lo que ahorita voy a explicar cómo puede ser también. Si yo este le quito, lo hago más amplio. Tengo todavía tablitas para correr esta tabla grande para acá. Estos clavos los voy a tener que poner, si lo quiero hacer de la misma medida, lo tengo que poner aquí. Y mi tablita, que ya se me cayó, ¿sí, verdad? La pondría aquí, porque esta tablita la puse aquí, para que no se movieran las tiras cuando las fuera yo tejiendo. Pero si yo estos clavos los pongo aquí, podría poner la tabla aquí. Si yo los clavos estos los pongo aquí. Se pusieron ahí no por nada, sino que ahí me dio el molde a los 35 que yo quise, muy a la orillita. Pero si les digo, le quito estas pijas y esta tabla ancha la echo más hacia la orilla, más hacia allá. Estos clavos yo los puedo poner aquí y la tablita la puedo poner aquí así, para que estos no se muevan y ya puedo tejer sin que se revuelvan. Lo voy a alargar un poquito. Estos nomás están puestos, están flojitos. Voy a ver si se puede hacer un poquito más larga.
35 hasta aquí. Los clavos estarían aquí. Ya no aquí, porque son 35 lo que yo le di a mi hamaca. Si hubiera yo puesto el molde a este largor, los clavos los hubiera puesto aquí, a 35. Bien, 35. Ahí estaría. 35, 35. Pero puede ser de 40. Pueden ustedes darle 40, si el molde se los permite. Pueden darle 40. ¿Por qué se empezó a rutear la hamaca de aquí para allá? Porque una vez llegando de este lado, comenzamos a tejer sin voltear el molde. Comenzamos a tejer sin voltear el molde. Por eso es que se dejó. Y es un clavo aquí, el siguiente. El siguiente. El siguiente. El siguiente. Y así sucesivamente. 30 clavos aquí. 30 aquí. Vamos a contarlos ahora. Se comienza con esta soguita que hicimos en el de la hamaca del lado derecho, y se empieza a dar vuelta buscando hacia el lado izquierdo. Ahora vamos a contar los clavos que llevó. Eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a contar de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Estos 30 se llenaron en vueltas. Se atoraron como estos, los 30. Los que no se atoraron todos fue de este lado. También hay 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. ¿Por qué no se atoraron los 30? Porque al darle vuelta aquí, otra en la que estaba, otra en la que sigue, ponerlo, otra en la que sigue, y ya al terminar nos sobró una, porque aquí se llenaron los 30, aquí tenía que dar vuelta también y no se dio vuelta, solo lo utilizamos para atar la cuerda mientras buscábamos lo que nos hacía falta. En el video se alcanza a ver que una no, ya no dobla, se queda solita ahí. 30, 30. La hamaca vino teniendo 29 puntas, 29. De este lado sí tuvo las 30 puntas, pero de este lado solo tuvo 29, porque una de los clavos solo fue usado para esto, para atorar la cuerda. Lo quitamos y con ese comenzamos a tejer con la tablita. Con ese comenzamos a tejer. Por lo que uno nos sobró uno, el último. Y tuvo 29 de estas puntitas. Bien, solo son 30 clavos aquí y 30 acá. Le puede poner el clavo número 30, porque después ustedes, si le hace falta algo y está lejos, no lo puede soltar, a menos que le ponga la tablita aquí. Pues sí lo puede soltar porque no se mueve como quiera. Pero en lo que uno está manobreando, sí es necesario la tablita, que es esta. Se debe poner una tablita. Sí. Cuidando que no vaya a agarrarlo la,
esta puede estar fuera de las cuerdas, puede estar aquí. Y aquí en medio, este, para que no atore ninguna, vaya a traspasar una exactamente a la mitad, le dejé un espacio. Aquí estaba el hoyo de la perforación de la pija, de la tablita, y la cuerda pasaba de aquí a acá y de aquí a acá. Y la otra estaba aquí. Aquí parece que era este. Y este. Pero son 30. 30 aquí y 30 de aquel lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 clavos. Se ponen aquí. Se pueden poner aquí y se pueden poner aquí como guste. Solo que tengan las 35. De distancia de aquí, aquí. Y si lo quiere hacer de 36, 37, 38, 39, 40, se puede, amigos. Se puede hacer de 40 estas tiras. Quedan muy bien porque eso es para que se desplaye su hamaca. Yo hice una hamaca de 2 metros de larga. Pero pueden hacerla con este mismo material de 2 metros y medio, 3 metros. Ustedes son los que deciden el largor de la hamaca. Yo lo empaté luego porque quise darle prioridad al comienzo, a la forma en que se hace el nudo y el empate. Pero pueden hacer esto a 40, se puede, a 40 centímetros, estas tiritas. Los clavos los pueden poner a 40 centímetros de distancia y no tiene que estar quebrado para acá. También pueden estar aquí encima, nada más le pone usted la tablita. Para que cuando vaya tejiendo los pueda soltar y no se revuelvan. Quita. Nada más cuidado de que no se muevan de aquí para acá. Y que por eso va a estar duro. Quitando así, no se mueven ya, no se quitan de ahí. Bien, mis amigos, les he explicado de cómo es esto, el molde. Estaban para acá, pero igual pueden estar aquí con pijas, con la tablita. 35, 38, 40. La distancia que ustedes quieran. Ahora les voy a mostrar cómo hacer el extremo de la hamaca en cuanto a el amarre, en donde se amarra. Es un hilo que le da vuelta a los extremos. Enseguida se los muestro. Este es el nudo del hilo que traía. Un aproximado de 10 centímetros. Es lo que le vamos a hacer al siguiente. El cordón, yo lo corté de 7 metros y medio. Voy a unir las puntas y voy a buscar la mitad. Sería aquí. Tiene que quedar a la mitad del primer amarre. Y es el amarre que todos conocemos. El sencillo, el que utilizamos normalmente. El sencillo. Le he puesto una rayita ahí que es la distancia de a 10 centímetros. 10 centímetros de aquí para acá, 10 centímetros de aquí para acá. En total, pues obviamente sería el doble. Amarramos, apretamos y hacemos uno igual por el lado de adentro. Igual. Igual otro por el lado de afuera. Ta. Así. Pero sacamos la punta. Primero se va a batallar porque es larguito. Ahí. Le hemos puesto cinta para que no se estén moviendo las tiras.
las cuerdas, los cordones. Uno adentro, otro por fuera. El de adentro es el mismo. Nudo que hemos venido haciéndole ya para finalizar es este, sencillísimo. Es el nudo que hemos venido haciéndole de lado a lado, uno de este lado y uno de este, uno de este y uno de este. Y ahorita, como ya emparejamos los dos, con estos mismos los vamos a unir. Una vuelta. Igual. Vamos a hacer el mismo nudo para unirlos. Está. El mismo nudo. De este lado igual, voltean y le dan el mismo. ¿Está? Quieren un tercero y le cortan. Yo voy a utilizar un cúter. También se puede meter estos hilos para adentro, pero como los fuimos ajustando demasiado, no creo que nos deje. Esto sí quedó macizo. Se va al árbol. Este nudo no es lo que ata la hamaca, el que le puse arriba no es el que ata la hamaca es este, que es el que entre más se jala más se aprieta el hilo. Y lo amarramos a un árbol. Primero les quisiera mostrar qué tanto abre la hamaca. A tratar de medir con una cinta métrica.
¿A de qué lado? Pero. Aquí sería 1.60. Hasta donde está mi mano. Pero le estoy agarrando doble. Puedo. ¿Ya? 1.60 al doble. ¿Sí se mira? Disculpen, pero es que se me dañó la cinta, se hizo pedazos ahora que estuvimos trabajando de albañil. 1.60. Espero que se aprecie. ¿Sí lo tienes en modo? Al doble me da. Al doble serían, ¿qué? 3 metros 20 centímetros. Sí. Esta es la hamaca, mis amigos, para los que querían saber qué tan desplayada está. Está chica esta hamaca. Es pequeña, mediana, es una hamaca mediana. Debería tener 2 metros y medio, nada más tiene 3, 2 metros tiene. Debería tener 2 y medio a 3, al anchor que tiene. Bien amigos, así terminamos este video. Y pues si les gustó mi video, me regalan un like. Si se nos pasó algo en los comentarios, nos pueden preguntar, no pasa nada. Les daremos corazoncito y también responderemos algunas preguntas que nos hagan, o mejor dicho, todas las preguntas que nos hagan, esperemos poder responder todas. Y también los invito a compartir, los invito a suscribirse y como siempre no les digo adiós, sino hasta pronto, mis amigos.